Bueno, el día de hoy nos encontramos con Andrés Paz Cagaza, el líder de la Universidad Minuto de Dios, de allí de la Mesa de Emprendimiento de Madrid. Él nos va a contar un poco acerca de cómo ha sido este proceso, cómo ha sido este proyecto para la comunidad estudiantil. Bienvenido a las cámaras de Más TV. Quiero que nos cuente un poco acerca de la experiencia, cómo usted ha vivido esta experiencia y este proyecto tan importante. Bueno, primero que todo te quiero agradecer por la invitación que nos hicieron. Para nosotros es muy importante que se generen esos espacios y puedan visibilizar un proceso que en primera medida es nuevo en el departamento y en segunda instancia digamos que la pretensión es generar un impacto positivo en términos de economía para la región y obviamente desarrollo social. Bueno, digamos que la idea surge, te voy a contextualizar un poco. En la Universidad Minuto de Dios existe un área que se llama proyección social. Está dividida en varios segmentos, digámoslo así, y uno de esos segmentos es la unidad de emprendimiento, la cual en este momento estoy liderando yo. Entonces, desde proyección social de la Universidad Minuto de Dios pensamos cómo podíamos hacer extensión con los territorios. Entonces ahí surge, bueno, ¿por qué no construir un proyecto de emprendimiento que involucre a otros actores y permita generar una sinergia entre ellos y pues al final el resultado sea un impacto positivo en la región? Entonces empezamos dentro de la universidad a construir, a darle forma al proyecto, a leer mucho, a investigar mucho cómo estaba conformado el emprendimiento en la región, qué entidades podían... iban a querer aportar. Empezamos a visitar a cada una de las instituciones que participan y bueno, hace más o menos 4 meses, en el mes de abril, se desarrolla el desayuno en el que invitamos a todos los actores que afortunadamente todos hasta el día de hoy han mantenido como la disciplina y la intención de construir el proyecto. Durante 4 meses hicimos unas sesiones cada 15 días en las que nos reuníamos y establecíamos cuáles iban a ser los objetivos, cuál iba a ser el reglamento, cuáles iban a ser pues la naturaleza de la Mesa Regional de Emprendimiento, y hicimos el lanzamiento el pasado 26 y quiero decir con mucha felicidad que fue un éxito, porque la acogida fue total. Los empresarios creyeron en el proyecto, el sector público creyó en el proyecto, los emprendedores creyeron en el proyecto y finalmente ellos, los emprendedores, son nuestro material de trabajo. Entonces a ellos es que nos dirigimos puntualmente. Precisamente hablando un poco de esto, quiero que nos cuente cómo beneficia esto a los estudiantes, cómo los motiva. Sabemos que el emprendimiento es algo bien importante, no solamente para esta zona del país, sino para todo, pues para toda Colombia. Quiero que nos cuente un poco acerca de cómo los jóvenes de la universidad se están empezando a motivar, a empoderar, y cómo esto también hace que haya más emprendimiento en Cundinamarca. Bueno, el emprendimiento es un boom ahora en el mundo entero. No es nuevo el emprendimiento, porque hacer empresa es muy, muy, muy antiguo, pero el emprendimiento, con toda la literatura y todo el andamiaje que hay actualmente, es relativamente nuevo. Lo que pretendemos es que todos los estudiantes de la universidad y de las universidades e instituciones de educación superior sentadas en la región Sabana Occidente, colegios, emprendedores que están pues en la calle, que ya pasaron por un proceso académico, puedan encontrar formación a la medida, es decir, que podamos fortalecer sus competencias a la hora de formular un plan de negocio, a la hora de ir a vender, a la hora de participar en escenarios comerciales, y pues qué mejor que los mismos empresarios que ya hicieron ese proceso de manera empírica, pues dejen un poco de su experiencia y puedan generar ese beneficio en los estudiantes y en los próximos profesionales. ¿Cuál es la visión que se tiene a futuro con esta mesa de emprendimiento y de pronto qué espacios se van a brindar para los emprendedores que están en ella? Bueno, viene una jornada de talleres, se van a desarrollar a partir del 18 de agosto, generalmente se van a hacer los sábados en la mañana, es totalmente gratuito. Dura 4 horas cada taller y va a ser certificado por la Universidad Minuto de Dios y la Universidad Monserrate. La visión es consolidar el proceso y poder acceder a los recursos públicos que nos permita desarrollar herramientas mucho más eficaces para los emprendimientos que van a estar involucrados.
¿Cuál es ese mensaje que usted le da a todos los emprendedores de Cundinamarca para que puedan definitivamente decirles que en serio se vale emprender, que puedan hacer parte de esta mesa de emprendimiento y puedan buscar en ustedes también un apoyo para poder salir adelante con los sueños que se tengan? Bueno, el mensaje es que el emprendimiento es una actitud, sí, y trae todas las dificultades de la vida, pero toca seguir intentándolo. Y hay personas que están construyendo estrategias, herramientas, que están, hay instituciones, hay empresarios que están desarrollando acciones en favor de los emprendedores. Entonces hay muchas herramientas. En Colombia hay por lo menos unas 15 instituciones que apoyan el emprendimiento. Entonces no es tan difícil, es también de pronto falta de insistir. En las redes sociales de la Mesa Regional de Emprendimiento en Facebook encuentran toda la información acerca de los talleres. Pues invitados todos a participar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, seguiremos entrevistando a las diferentes personas de esta mesa de emprendimiento, demostrando que, como siempre se los decimos a ustedes, aquí todos los viernes, todos los días, si uno lucha por sus sueños y trabaja constantemente, lo puede lograr porque se vale emprender.